Bueno, plato fuerte de la noche. Me toca presentar a una de la competencia, a una de Antena 3, pero bueno, da igual. Para que luego digan que entre nosotros nos llevamos mal. Yo la quiero muchísimo. La habéis podido ver en Tu cara no me suena todavía. Es monologuista, os va a contar cosas de mujeres y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso, como ella se merece, ¡Chelly Capitán! Quisiera yo me dejara. Ay. Pero bueno, qué bien estar aquí otra vez en Alicante. ¿Cómo se come aquí? Llevo aquí desde el sábado. Todavía estoy haciendo la digestión del día de Nochebuena. Me pusieron un caldo con pelota y de aquí no me ha pasado. Bueno, sí, está aquí. ¿Vale? Para deciros, el domingo tenía yo una 38. Digo más. ¿Cómo se come aquí? Qué bien. Bueno, no se me ve media cara, ¿eh? De verdad, vaya mierda micro, tan bonito. Está para cantar bolero, como el otro, pero... Bueno, el caso que bueno, vuelvo a repetir, encantadísima de estar aquí, en esta, ayudando a esta asociación, que para mí me gusta ser solidaria y hay que darle un aplauso grande a la gente que lucha por los derechos de los demás. ¡Claro que sí, guapi! ¡Claro que sí! ¡Qué importante es un respiro familiar! También te lo digo, en el por culo que dan los niños, lo digo yo, y no lo digo por los míos que son unos santos, ¿no? El caso que, como bien ha dicho Charlie, muchos me conoceréis, o a lo mejor no, porque salí en el programa de Tu cara no me suena todavía, que algunos diréis, ni me suena todavía ni me va a sonar. Pero yo para una cosa, que he hecho un prime time, tengo que decirlo, nena, que además les caí simpática y me cogieron de imagen del programa. Y estuve durante 2 meses antes del programa diciendo, saliendo en vuestras casas, súper bien pintada, súper mona, diciendo, hola, soy Ana Torroja. Que yo soy la doble de Ana Torroja, pero no por la voz, sino porque hago de dos de ellas. ¿Te digo? Hombre, me dijeron, ¿te pareces más a Carmen Machi? Pero bueno, también fue muy guay porque me puse una canción súper chula, la de Aire, de Mecano, muy guay. ¿Queréis que haga un poquito? ¡Sí! Hostia, qué ilusión. ¿Te digo? Que salió un prime time, cuidado. ¿Queréis que haga un poquito, sí o no? ¡Sí! Venga, vale. Como si no te hubiera preparado. Igual, cantaba aquello de... Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color, fui aire. Que a mí yo soy más del aire, pero de José Mercé. Aire, aire. Pero me dijeron, tienes el cuerpo de José Mercé, pero la voz es igual a Ana Torroja, ¿eh? Y también, bueno, contenta y feliz, en el programa muy bien, todo lo que tú quieras, pero también, algunos me conoceréis, porque me dio yo por llamar un día a un programa de radio de Carlos Herrera para contarle mi visión sobre las 50 sombras de Grey. Venga, ¿quién se la ha leído de aquí? Sin mentirme. ¡Uy, un barba! Oh. Eres John Nieve, ¿verdad? Venga, ¿quién se la ha leído de aquí? Venga, por ahí una. Allí, mira la rubia, con dos manos. ¡Yo! Mírala. Allí, tu madre se la ha leído. Es una mujer sabia. Allí, bien.
Bien, por aquí, bien, se la ha leído, bien. No me digas que no, no me digas que no, que te estoy viendo con las gafas. Esto es, me lo he leído los tres y me he comprado la película. Eso así. ¿Y quién ha visto la película? Venga, ¿quién ha visto la película? Uy, ¿tú la has visto? ¿Tú la has visto de verdad, Harry Potter? ¿La has visto? ¿De verdad, por aquí también? ¿Sí? ¿Richard Gere, tú la has visto? ¿Dos veces la has visto? Ah, las dos. Es la misma mierda que la primera. Vamos. Es lo peor. Yo tengo que reconocer que yo me fui con todas mis amigas. Vamos a ver la película. Toda mi amiga allí en el cine. Allí no se aplaudía así, se aplaudía. Esa era. Cuando nosotros llegamos allí, yo claro, vamos a ver. Yo me quedé un poco desilusionada porque yo me leí los tres libros en una semana. Yo viví en un ardor continuo. Yo me ponía, perdía la noción del tiempo, niña. Ponía, Cristian, Cristian Grey, mi María aburrido. Yo me iba a la cama y le decía, ahora voy yo. Van a saltar todos los muelles de la viscolástica. Pero claro, yo llegaba a mi María aburrido durmiendo, la boca abierta, la baba caída. ¿Qué era para decir Christian Grey? Un mojón para ti. Hombre, que esto no es novela erótica, que esto es ciencia ficción. Que esto no hay quien se lo crea. Y encima después me fui a ver la película, como he dicho, con todas mis amigas, contenta y feliz. Y me ponen los personajes que a mí ya, ella, no me gustó. Mira cómo se ríe aquella. Ella es la del DVD. Maricón. Ella es la del DVD, en Blu-ray. O sea, yo me fui, yo vi a ella que se llama, no sé si sabéis, ella se llama Dakota. ¿Lo sabíais? Mira cómo lo sabe todo el mundo. Pues es como si yo le pongo a mi niña Santa Pola. Igual. O Calatayú, Calatayú, ven para acá. Pues ella, como es americana, la han puesto Dakota, ¿vale? Y resulta que ella, si ya no te crees lo del barco, lo del avión, lo del coche, lo del ordenador, si ya no te crees todo eso, ella con 23 años, que es lo más inverosímil de los tres libros, con 23 años, esta muchacha no ha catado a un hombre. ¿Qué tú dices? Vamos a ver, Dakota, que tu madre es Melanie Griffin. Que tienes tú, que la has vivido en casa. Hombre. Y después a él. Él ya, ni te cuento. ¿A quién le gustó el muchacho? A ver, a todos. ¿A ti te gustó? Eres la única, lo sabes, ¿no? Pero vamos, a ti te gustó porque te faltara un ojo o algo, porque ese muchacho está poco hecho, nena. Ese muchacho está como de color Iniesta, una cosa fea. Ese muchacho, además, yo lo veía, que sí, un cuerpecito muy mono allí, pero digo, este no puede conmigo. Este no me trinca mi rar, no. Este no tengo yo que coger, ¿eh? Digo, yo no estoy para eso. No me gustaba. Y resulta que ella estaba en un ascensor un día, vale, y resulta que ella tiene un herpes, en la vía. ¿Un herpes? Ella cada vez que está baja de defensa, que está en esos días, pues le sale y ella se pica, se rasca. Y le dice el Christian Grey, no te muerdas el labio. Le dice ella, ¿por qué? ¿Qué es mío? Me voy a pedir yo rascar con el herpes ahora, que me está matando. Y le dice, porque cada vez que te muerdas el labio... me pone muchísimo y cada vez que te vea morderte no te vea empotrar. Esa muchacha toda lánguida en ese ascensor sola con él al piso 158 de su bloque de allí de Ohio. Allí, no, pues ella va subiendo y ellos van los dos, ¿no? En el ascensor y ella en el piso más o menos 98 empieza. Y a Christian Grey mirándola. Y ella. Y ella pensando que esta mañana no me he echado el Zobby Green. Ni me he puesto un parche ni nada. De esto de compi.
Total, que cuando llega al piso 157 ya no puede más, se arranca, ¡pum! Y la deflora. La deflora, la deja divinamente durmiendo en la cama. Ella todo contenta y él no tiene, como él, se ve que el muchacho comió jalapeño, no le siento bien, o se comió un cardo con pelota de mi suegra, que puede ser también. Ella, él cuando terminó de desflorarla se fue abajo a tocar el piano. Que se ve que es muy normal, lleno hallo, ¿sabes? Pues se fue y ella va que se despierta, escucha el piano y empieza ella, uy, es muy tarde para la cabra, ¿no? Voy a bajar a echarle un euro. Ella que baja todo contenta y se lo encuentra allí, tiqui, 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 tiqui. Dice, uy, mi Cristian, qué atormentado está. Lo que sabe de música. Y le dice, Cristian, vamos a ver, Anastasia, yo estoy así un poco porque es que a mí, en esto de las artes amatorias, me gustan otras cosas. Y le dice ella, pero mira cómo me tiene. Love me like you, love me like you. Que si hubiera sido aquí en España, le hubiera cantado, sueño contigo, que me has dado, siento cariño. Pero se ve que no. Se ve que no, que allí le cantó aquello. Y le dice, mira Anastasia, es que a mí me gustan cosas más fuertes. Dice ella, pues haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras, que estoy, mira, abierta a ti. Cristian, tú y yo, forever and ever in the pretty woman. Que es lo único que me sé en inglés. Lo que quiera, everybody. Dice, sí, postea para arriba. Ella que va subiendo otra vez las escalones, todo contenta, ella, me compro ropa, luego la vendo. Así con este rollo que yo tengo. Va subiendo para arriba, abre un cuarto allí con 8 cerrojos, clac, clin, clan, pum, abre la puerta. Y se encuentra con el cuarto rojo del dolor, que es un cuarto totalmente tapizado de terciopelo rojo, que yo me imagino. Meses atrás al Christian Grey haciendo su mierda de millonario allí en el salón con el mano libre, compra, vende, por si no lo quieres para el Wallapop. Y de repente escucha por la ventana, ha llegado a su ciudad el tapicero, descalzador a tresillo y la última modalidad discoteca. Y dice Christian Grey, pues no tengo yo arriba un cuarto en ladrillo visto, que tengo a las muchachas desolladitas cada vez que las empotro. Yo creo que si le pongo un terciopelo rojo bonito y le pongo arriba un cartel que ponga cuarto rojo del dolor, pues quedará más bonito. Le puse unas espalderas, unas cadenas con unos collares con pincho. Y ella que lo ve todo aquello, toda lánguida, y dice, uy, qué interesante. Si tiene mi Cristian aquí la sala de rehabilitación de un hospital. Y le dice, no, tía, tía para adentro, amigo. Y la ata. La ata como cuando mi abuela hace la matanza del cochino. Pues igual. La ata. Abro un cajón, saco una corbata, la corbata esa que tienes de la comunión de tu sobrina Mariloli, mancha de gamba, ¿vale? Ella que se la pone y ella, huele a mar. El muchacho que llega allí a una ristra allí de látigo y empieza pito, pito, gorgorito, con esta te voy a dar con todo el sipotito. Lo coge una fusta. Una fusta de las que te dan en la feria para darle al pony. Igual. Y ella dijo contenta y esperando allí. ¿Qué me hará? ¿Qué me hará? Love me like you. Love me. Y llega ese muchacho, primero se lo pasa por la espalda para engañarla. Y le hace de repente en todo el mollete. ¡Fua! Esa muchacha. ¡Hostia! Se ve que no le dio fuerte. Ah,
Porque yo no me meto, ¿eh? ¿A ti te gusta? ¿Tú que a ti te gusta el muchacho? Que no te... Sí te mola, morena. Te mola la... Que yo ahí no me meto. Cuidado que yo ahí no me meto, caquech. Que yo lo que digo es que lo más importante no es que te dé. Lo más importante, morena, es que a ti te tiene que gustar. Porque yo digo una cosa desde aquí, desde la Cheli Capitán, desde la Puerta Alicante, desde aquí, ¿eh? Digo una cosa. A mí, a la Cheli, a mí la primera me la da. La primera me la da, pero porque no lo veo venir. La segunda vez que me da, le veo un bofetón que da más vueltas que un manco en una barca. Fíjate lo que te digo. ¿A mí? Ni muerta. No, no. Pero se ve que no la da fuerte. Se ve que no la da fuerte. Y le dice, ¿te ha gustado? Se pone, uy, me ha encantado. Dice, uy, por Dios, qué frescor ahí, ¿no? De verdad. Una cosa está bien, ¿no? Dice, que me gustan cosas más fuertes. Dice, más fuerte, ¿eh? Dice, pues mira, haz conmigo lo que quieras. Mira, me sé la discografía entera de Camela. Empiezo desde ya, ¿eh? Desde Sandler, el cartón, lo que quiera. Dice, sí, pues tía, para arriba otra vez. La lleva otra vez al cuarto rojo del dolor. Le dice a Anastasia, ponte en posición, escopetilla de feria. Ya sé ella. Le baja la ropa interior, ¡ra! Y le dice, ella que aprovecha y dice, chis para ti, chis para mí. Y el niño, calla, coño. Y le dice, Anastasia, te voy a dar. Y te voy a dar fuerte. Pero vamos a llegar a un consentimiento. Yo te voy a dar 6 golpes. ¿Vale? Y tú lo vas contando. 1, 2. Que tú ves que ya no puedes más de dolor porque te duele mucho. Tú me tienes que decir, amarillo. Y yo dejo las cosas. Que digo yo que será más fácil decir, déjame ya. Digo yo, pero no, es amarillo, sí, venga, y ella, sí, papito, sí. Dame tu cremita, sí que me gusta, sí. Ella no sabía lo que le esperaba. Llega ese muchacho, ella todo contenta allí con todo el algario al aire, con un puño americano y un látigo con pincho le hacen tu culo. ¡Fua! Y ella, ¡ah! ¡Tú puta! Y el cómo y ella, ¡uno! Yo te digo a ti que cuando esa muchacha llegó al 4, no se acordaba del color. La muchacha estaba allí, a sus cobaltos, verde lima, rosa palo. Total, que cuando llega al 6 y ella que se acuerda dice ¡pum! ¡Amarillo! Y suelta el Christian Grey y dice ¡ole! ¡Ole mi Anastasia! ¡Ole! ¡Ole que se ha levantado la tía en el 6, que ha aguantado los 6! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y se levanta la Anastasia como cuando va a una boda e intenta ponerte los zapatos que te has quitado debajo de la mesa. Y va bajando la escalera como cuando consigue ponerte los zapatos. Y el Christian Grey detrás, ¿qué pasa, niña? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Y ella... Se mete en el ascensor y le dice a Anastasia, ¿pero no te ha gustado? Y le dice la Anastasia, no te... No me toques que te reviento. Te mato. Dice, ¿tú has visto cómo me ha dejado el culo? ¿Tú sabes la de sobre de Speedy Fin que voy a tener yo que gastar? Para la hinchazón esa. Hombre, por favor, ni me mires, ni me toques, que estás más antiguo, tío, que quien bien te quiere no te hará llorar. Quien bien te quiere te hará concreta. Se cierra la puerta del ascensor, él va diciendo, Anastasia. Ella dice, Cristian. Se cierra la puerta del ascensor y ahí se acaba la película. Si no la habéis visto, conden por culo. Ya la he contado. Ya la he contado. La he contado. Si habéis visto la segunda, Richard Gale la ha visto. No la veáis, que es la misma mierda. Lo digo, lo he dicho antes. Porque si ya en la primera las posturas tú decías, ¿puedo? ¿Puedo?
¿Puedo hacerlo? En la segunda, perdona. En la segunda tienes que trabajar tú en el Circo del Sol. Hombre, nada más hay un detalle que están los dos cenando en un restaurante ya reconciliado y le dice ella. Toda lánguida ella, toda ella. Y le dice ella. ¿Qué quieres que te haga, Cristian? Y le dice, dame la braga. Y ella, aquí. Y dice, aquí. Y ella, en un alarde de de doblarse mutuamente, sin mano y sentada, se descuajaringa lo que es la cadera, es así, mirándole intensamente. Se baja así ella. La hace un gurruñito con el hilo dental que se ha quitado y le hacen el plato. Y el toyo se guarda. Digo, este no ha visto mi braga. A mí no me caben aquí. Digo. Si mis bragas son un edredón de 90. Yo llego a poner la braga en lo alto de la mesa y es un mantel, lo que te digo. Pero bueno, en fin, señores, yo ya me voy a ir despidiendo, que queda mucha noche por delante y solamente quiero daros un mensaje de paz y de alegría. Que hay que reírse, amigos, hay que reírse, hay que amarse y hay que empotrarse. ¿Eh? Sí, yo sé que hay niños, pero empotrarse toda la vida coge un coche. ¿Vale? ¿Por qué? Si otros diréis eso, porque niño, si es que después la gente se empotrara más, no habría tanta guerra, ni tanto independentismo, ni tanto coño, de verdad. Lo digo en serio, porque es que además, si tú te das cuenta, dice la gente no hay crisis, ¿cómo que no hay crisis? Todavía, si a mí me van a cortar hasta la luz del coche. Está la cosa fatal. Me dice el otro día mi marido, niña, ¿cuándo me vas a hacer una sopa de marisco? Digo, cuando le cambie el agua a la pecera. Riquísima. Ame, que no hay. Pero hay que reírse, hay que amarse y hay que empotrarse. Y de verdad, amigo, de verdad, que eres Ibáñez, de verdad. Tú, aquí a la paloma, ¿es algo tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Tu nuera? No me entero. Tu esposa, para tu esposa le tienes que decir así, ya tienes que decir que te quiero, que te amo y que te voy a empotrar. Eso en un audio, en una nota de voz, que ella lo escuche mientras está trabajando y diga, ay, mi marido. Y si lo escucha delante de su amiga o de su madre, ya tiene amiga y madre para toda la vida. Que lo sepa. Y hay que decírselo a tu mujer, a la gente que quiere, hay que decirle que la quiere. Y a la gente que te cae bien, se lo tienes que decir. Y porque además mañana por la calle te enteras que ya no está y eso se te ha quedado aquí, eso crea una úlcera. Hay que quererse, hay que amarse y ahí... Todavía no lo había asimilado bien. Señores, que hay que reírse, que hay que amarse. Y además, pero tú, a tu colega, tío, a tu colega tienes que decir, a este, tienes que decir, que te quiero, que te amo. Y que te... Una cerveza, tío. Bueno, señores, ese es mi mensaje de Navidad, porque hay que reírse, hay que amarse. Y ahí... ¡Feliz Navidad, familia! ¡Os dejo con el mago Charlie! ¡Cheli Capitán! ¡La number one!